Para fortalecer la integración y hermandad cultural, el presidente municipal, Juan Martínez Flores, recibió esta tarde a los representantes de las distintas delegaciones nacionales e internacionales que forman parte del VI Festival Internacional del Folclor Córdoba 2022. Mediante un intercambio de obsequios con artículos representativos, se dio la bienvenida oficial a más de 170 artistas que llenan a Córdoba de color, alegría, música y danza con este VI Festival. Para mí es un honor contar con la presencia de todos ustedes. Les dieron alegría en el tiempo que llevan aquí. A todos los cordobeses que tuvieron la oportunidad de admirar todo lo que ustedes han desarrollado y sin duda es la marca que nosotros nos propusimos al iniciar esta administración municipal. La integración de la cultura en nuestro municipio. Queremos, ¿por qué no?, el mundo, el país, Veracruz y que Córdoba sea realmente el centro turístico de México. Y con la integración de todos ustedes en este festival que se está llevando a cabo, bueno, sin duda, y ya estamos dando los primeros pasos para salir adelante después de esta pandemia que todo el mundo fue un parteaguas y ahora está disfrutando la ciudadanía que ha tenido la oportunidad de admirar lo que cada uno de ustedes hace. La verdad para mí es un honor. Agradezco la visita y la oportunidad de estar presentes el día de hoy y sin duda esto lo seguiremos repitiendo año con año mientras ustedes así lo consideren. Sean todos bienvenidos a esta ciudad que lo recibe con los brazos abiertos. Juntos por la cultura.